Divinos. Episodio 3. Francisco Lauriana, el sátiro de San Isidro. La zona norte del conurbano bonaerense se vio asolada por la presencia de un violador y asesino que, durante un lapso de 6 meses, entre 1974 y 1975, violó a 15 mujeres, entre niñas y adultas, asesinando a 13 de ellas. En términos actuales sería llamado femicida, ya que solo atacaba a mujeres por su condición. Pero a mediados de la década de 1970, ese término no existía. Conocido mediáticamente como el sátiro de San Isidro, Francisco Antonio Lauriana nació en 1952 en la provincia de Corrientes. Era artesano, no muy alto, tenía físico de atleta y atacaba los miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Poco se sabe de detalles de sus crímenes, porque el asesino nunca pudo dar una declaración sobre sus razones para matar. Además, la opinión pública no supo nada sobre el caso hasta su desenlace, debido a que las autoridades de gobierno de Isabel Martínez de Perón consideraron que informarlo haría que se rompiese el, según ellos, ambiente social pacífico que querían hacer creer que se vivía en aquellos agitadísimos días previos al golpe militar de 1976. Para algunos especialistas, es el mayor asesino en serie de la historia del país. Sin embargo, es menos conocido que otros criminales como Cayetano Santos Godino o Carlos Robledo Puch, conocidos de nuestro canal, quienes tuvieron un prontuario menos frondoso. Lauriana era seminarista en Corrientes, su provincia natal. Se cree que cometió su primer delito grave allí, a mediados de 1974, en un colegio religioso. Habría violado y colgado a una monja en las escaleras del lugar. Luego de este hecho, se trasladó a la zona norte de Gran Buenos Aires, donde trabajó como artesano. Cuando era solo un adolescente, en su Corrientes natal, su hermano mayor le había enseñado cómo trabajar la madera, cómo tallarla con sutileza para crear piezas decorativas, figuras realistas y también pequeños muebles, que después vendía en ferias y puestos callejeros del conurbano bonaerense. Pocos meses después de su llegada a San Isidro, en la zona comenzaron a registrarse casos de mujeres jóvenes o niñas violadas y asesinadas. Como era una época especialmente violenta, los hechos pasaron algo desapercibidos para la prensa. Lauriana se casó con María Romero, que tenía 3 hijos de una pareja anterior. Antes de salir de su casa, siempre le decía a su esposa: no saques a los chicos a la calle, porque andan muchos degenerados dando vueltas. Para la gente que lo conocía, Lauriana era una buena persona, trabajador y cariñoso con los hijos de su pareja. Pero la realidad era otra. Luego de terminar su jornada laboral, se desplazaba en un Fiat 600 con 2 armas de fuego hasta exclusivos barrios, estacionaba allí su auto y comenzaba a recorrer las calles buscando víctimas. Cada 1 o 2 semanas, siempre después del mediodía y vestido con ropa deportiva y zapatillas, recorría calles y avenidas de Bulón, Martínez y las Lomas de San Isidro. Iba sin rumbo fijo, estacionaba el fitito y seguía a pie, en busca de mansiones con piletas y grandes parques. La zona de San Isidro era su coto de caza. El asesino elegía a sus víctimas entre niñas o mujeres que tomaban sol al borde de las piscinas de los chalets.
El experto forense Osvaldo Raffo, que investigó a Laureana, declaró: el predador acechaba desde afuera y daba el zarpazo ante el menor descuido. Atacaba los miércoles y jueves a las 18. Como todo serial, vivía una etapa de enfriamiento entre cada crimen. Mientras se acumulaban los aberrantes asesinatos, los investigadores de la policía bonaerense estaban desconcertados. Pero fue un detalle el que les hizo pensar que el responsable era una sola persona. El modus operandi era siempre el mismo. Los ataques ocurrían los miércoles y jueves a las 6 de la tarde, en casas con pileta y con muchísima violencia. Eran la obra de un asesino serial. La perfiladora criminal Laura Quiñones Urquiza, en un reportaje al diario La Nación, explicó: desde el punto de vista investigativo, un asesino en serie es quien mata a tres personas o más en diferentes escenarios. El espacio de tiempo entre un homicidio y otro suele ser de más de una semana. Está motivado por una necesidad psicológica, a diferencia de, por ejemplo, un sicario. A partir de los tres homicidios, se van cimentando ciertos rituales criminales que permiten hablar de patrones de conducta, de un estilo de vida. Casi todos los miércoles y jueves, cerca de las 6 de la tarde, una mujer o una niña desaparecía en San Isidro y sus cadáveres eran encontrados un tiempo después, con signos de violación y una muerte cruel, a veces por estrangulación o por un disparo de pistola calibre 32. Siempre robaba algo a sus víctimas, como ser anillos, pulseras o cadenas. Nunca vendía lo que robaba. Guardaba todas esas cosas en una bota, en su casa, para tenerlas como recuerdo. En algunas ocasiones, volvía al lugar del asesinato para revivir el momento del crimen. Un serial killer de manual. Pero lo que faltaban eran testigos. Eso comenzaría a revertirse en enero de 1975. Quizás el más aberrante de los crímenes del sátiro salió a la luz. Laureana violó y mató en Boulogne a dos niñas, Noemí, de 5 años, y Nora, de 7. La madre de las niñas había salido un puñado de minutos de la casa y al volver las encontró muertas. Luego se sabría que el violador no actuaba sin premeditación, sino que, por el contrario, estudiaba viviendas, familias y así seleccionaba a sus potenciales víctimas. En el caso de las hermanas, a la más chica la asfixió con sus manos. A la mayor la llevó primero hasta un dormitorio y en la cama matrimonial la ahogó con una almohada. Como la niña presumiblemente opuso resistencia, Laureana le disparó en la cabeza. El plomo entró por la frente y salió por el parietal izquierdo de la menor. Cuando la madre encontró los dos cuerpos sin vida, salió a la calle en medio de una crisis de nervios y comenzó a gritar. Alguien llamó a la policía, pero al igual que en sus otros ataques sexuales seguidos de asesinatos, Laureana logró huir tras el crimen. Durante la reconstrucción del asesinato de las hermanitas, solo una vecina declaró que había podido ver al agresor. Dijo que había escuchado las detonaciones y se asomó a una ventana para ver si veía algo extraño. En la casa donde vivían las pequeñas, vio a un hombre que cerraba una verja. Pensó que se trataba de un pariente o de algún amigo de la familia. Esa vez, el violador notó que aquella señora la observaba, así que él la miró fijo y con absoluta frialdad le dijo «Adiós», mientras agitaba su mano, como despidiéndose. Se fue caminando tranquilo.
Pocos días después, mató a una mujer en una vivienda de San Isidro y mientras se escapaba fue visto por un jardinero de apellido Ramírez que trabajaba en la cuadra. Lauriana se dio cuenta que el hombre lo miraba con atención, por lo que sacó su revólver, le disparó y huyó del lugar. Ramírez logró sobrevivir y alertó a la policía, quienes inspeccionaron la casa de la que salió el criminal, descubriendo el cadáver de la nueva víctima. El jardinero, describiendo al correntino mientras dibujaban su identikit, dijo: de esa cara no me olvidaré nunca en mi vida. Estatura 1,70 m, andar ágil y esbelto, acento norteño o de país limítrofe, cutis oscuro casi cobrizo, fueron algunos de los datos aportados en el identikit. Esa imagen se repartió por toda la zona de los ataques para informar a la comunidad. El sátiro era buscado por un grupo especial integrado con agentes de comisarías de San Isidro y San Martín y detectives de Bulón y Martínez. Intentaron tenderle varias trampas con mujeres policía como anzuelo, que tomaban sol en fastuosos chalets para llamar la atención del sátiro de San Isidro, mientras numerosos efectivos esperaban dentro de la casa. Pero Lauriana no cayó en ninguna de esas tretas. Sin embargo, el final acechaba y tuvo su llegada el jueves 27 de febrero de 1975. Ese día fue descubierto, a las 15, dentro del patio de una propiedad sobre la avenida Tomkinson, mientras observaba, a través de una hilera de ligustrinas, cómo un grupo de niños nadaba en la piscina de la casa. La dueña de la vivienda lo descubrió. Asustada, alertó a un jardinero, que se acercó y lo increpó. «Estoy buscando a un albañil», respondió Lauriana, y comenzó a alejarse rápidamente rumbo a la calle Juan Francisco Fernández. El jardinero y la mujer llamaron a la comisaría primera de San Isidro. Sorprendentemente, y pese a que había sido descubierto husmeando en la casa de la calle Tomkinson minutos antes, Lauriana no podía controlar su compulsión homicida. Aún merodeaba sigilosamente, rastreando víctimas en el mismo barrio, cuando el subcomisario Eugenio Furlán, el sargento Domingo Ledesma y los cabos Alberto Gargián y Celestino Izarrague le dieron la voz de alto en la calle Don Bosco. Él simuló sorpresa. Parecía que iba a mostrar su cédula para ser identificado, pero extrajo como un rayo una pistola de su bolso, abrió fuego y escapó. Los policías lo persiguieron 6 cuadras mientras le disparaban. Uno de los proyectiles se hundió en el hombro de Lauriana, que de todas formas continuó su carrera. Era ágil y saltaba los cercos como un gato, diría luego a la prensa el sargento Ledesma. Los agentes pidieron refuerzos, pero en Esnaola, entre 3 de febrero y Don Bosco, el sospechoso se esfumó. Alertados por las detonaciones y seguramente asustados por el clima de violencia política imperante en ese último año, previo al golpe de Estado del 76, algunos vecinos salieron a la calle armados, preguntaron a los policías qué pasaba y se sumaron a la cacería. Comenzó así un rastrillaje que se extendió por los patios y jardines de las grandes casas. Pero el prófugo no aparecía. En la búsqueda, los policías revisaron la mansión de una familia alemana, los Frenkel, pero nada. Sin embargo, cuando los agentes salieron, Cirilo Sandoval, un peón que trabajaba allí, advirtió que su perra, Rina, se movía nerviosa en torno a un sucio galpón del fondo de la propiedad. El obrero abrió la puerta y el can se acercó hasta el bulto que, en la oscuridad, parecía de mantas viejas. Entonces Sandoval llamó rápidamente a los policías, que para ese momento ya se contaban por decenas. Todos rodearon el galpón y le gritaron al fugitivo que se entregara. Pero Lauriana, según recordarían luego los testigos, vociferó como un desquiciado y abrió fuego. Fue su último acto.
Los agentes, más y mejor armados, dispararon ráfagas contra los endebles muros de aquella pequeña casilla a donde se guardaban insumos de jardinería. Cuando el eco de los disparos cesó, entraron. La sangre era tanta que cubría por completo el cuerpo sin vida de Laureana, que tenía los bolsillos llenos de municiones y sus ojos abiertos. Si no hubiese sido por mi perrita, el sátiro me hubiera matado, diría Sandoval a la prensa. Los policías encontraron el Fiat 600 del carpintero asesino a pocas cuadras del lugar. Adentro del pequeño auto había otro revólver. Un dato relevante es que Laureana nunca llevaba consigo sus documentos cuando salía a cometer sus violaciones y crímenes, por lo que tuvieron que identificarlo a través de sus huellas digitales. Tras su identificación, las dos víctimas sexuales que quedaron vivas, más la persona que había realizado el identikit, concurrieron a la morgue judicial de San Isidro para identificar al asesino. Todos concordaron en que era él, reconociéndolo por sus rasgos físicos. Las fotos que ves son las únicas que se dieron a conocer de Francisco Laureana. Su cuerpo en la morgue, baleado y con los ojos abiertos, tal como lo halló la policía en aquel galpón. Finalmente, se llevaron a cabo dos allanamientos, uno de ellos en la localidad de Virreyes, donde vivían la hermana y madre del violador, y el segundo en su vivienda, donde hallaron todos los botines de guerra dentro de una bota. Muchos crímenes se resolvieron gracias a su fetichismo. Cuando las botas, con los objetos que pertenecían a las víctimas y algunas otras armas de fuego, fueron encontradas en su casa. Paradójicamente, tanto su hermana y madre, como su mujer, descreyeron siempre que Francisco Laureana fuese el violador y asesino tan buscado por la policía bonaerense. Cuando su esposa fue informada de los crímenes, manifestó: tiene que haber un error. Mi marido no podría haber hecho eso. Fue un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía, un buen hombre. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.